Estamos con el fondo de la muestra de Alan Berrys acá en el Centro Cultural Recoleta, en el Puma Urban Art. Las chicas de Liars, que están a punto de subirse al escenario. En breve, las fuimos a buscar al camarín. Y la verdad es increíble ver una banda toda de mujeres. No es muy común. ¿Cómo viven ustedes estando arriba del escenario, siendo todas chicas? Mirá, la verdad es que nos sentimos súper cómodas, no sentimos algo de género, que haya alguna diferencia. No sé cómo sentirán los hombres, porque justamente soy mujer, pero la adrenalina y las ganas de tocar y pasarla bien con la gente, así que básicamente es eso, y nos encanta y está todo bien y nos llevamos muy bien, así que estamos contentas, ya estamos por tocar. Y hacen punk encima, no es muy común tampoco hacer punk. Voy a ir a un minuto a que me responda la baterista, encima está con muletas, chicos. Impresionante esto, ¿cómo vas a hacer hoy encima? Bueno, hoy tocará otra chica en mi lugar, pero yo estoy ahí para dar toda la energía a las chicas, que nada, den el mejor show posible, obvio. ¿Género punk en Argentina? Género punk, te lo puedo cambiar por rock y con influencia punk. Dale. ¿Cómo ahí te lo cambio, un poquitito. No, pero sí, hay mucha actitud punk, si se quiere decir. Pero nada, nos encanta el rock, nosotras sentimos que hacemos rock. Pero bueno, nada, la gente está todo bien, que diga lo que piensa que hacemos. Y lo más importante es que vengan y que lo disfruten. O sea, lo que nosotros queremos es que cada vez haya más gente, que se copen y que se sientan identificados también. Hacemos temas en inglés, en castellano. Así que es una propuesta un poco jugada, como decías, por ahí, ¿no? Y aparte somos mujeres, pero creo que está bueno. Aparte hay más bandas de mujeres hoy en día. Y nada, ojalá que cada vez haya más y música también, obvio. Que viva la música. Que viva la música, totalmente. ¿Tienen una página para el que hoy vea en vivo, pero después quiera saber un poco más de ustedes? Sí, Sura sabe. Sura. Hola, soy Sura. Bueno, tenemos Facebook, que es www.facebook.com/liarsrock. Te deletreo, L-I-E-R-S, rock, R-O-C-K. Y MySpace, www.myspace.com/liars. De nuevo, L-I-E-R-S. Así que, bueno, estamos terminando ahí la mezcla del EP y para fines de marzo estamos poniendo los temas ahí mezcladitos y mucho rock. Y felices, ¿no? También aprovechando esta oportunidad que les da Puma de tocar en un buen escenario. Estamos re contentas. Primero es un día increíble. Hay un montón de bandas que están buenísimas, bandas también conocidas, otras que no, y que están buenas también, escucho un poco. Y sí, la verdad que sí, estamos contentas. Hay unas obras increíbles. Hay una mezcla así de un montón de cosas y de diferentes artes. Así que sí, súper contentas de tocar en el Puma. Súper. La verdad que sí, re contentas. Bueno, no se pueden perder el Puma Urban Art. Si no vienen hoy sábado, pueden venir mañana domingo. Y si no, quédense mirando mucho más notas y escuchando mucho más música en vivo.